Después de 36 hoyos en el exigente recorrido del Enfín, el Campeonato Abierto de Madrid de golf adaptado ha llegado a su fin. En una clasificación tremendamente apretada, la emoción llegó hasta el hoyo 18, donde todo hacía presagiar que el valenciano Antonio Llerena y el madrileño Francisco Centeno necesitarían de jugar el desempate para decidir el ganador del abierto. Sin embargo, un acertadísimo pat de Llerena le daba el honor al levantino, mientras que Centeno reeditaba su título de campeón de Madrid. Bueno, Gurú, enhorabuena, una vez más campeón de Madrid de golf adaptado. Bueno, un título que ya lo tienes casi aferrado, ¿eh? Bueno, eso tampoco. El año pasado Felipe fue el campeón y la verdad es que cada vez es más difícil. Pero sí, contento. Bueno, en un campo esta vez sí que muy exigente. El año pasado jugamos en Olival, este año aquí en el Encín. La verdad es que se ha visto grandes golpes, pero también se ha visto sufrir mucho por el campo. Sí, sobre todo en los greens, que son greens que o lo dejas muy cerca o los tres pats están al cabo de la calle. Bueno, pues eso me da pie a preguntarte qué hay que hacer para ganar en este campo, ¿no? Cometer pocos errores, dejarlos cerquita, de calle a green muy cerquita. Bueno, al final veníamos hablando de que el abierto se te ha escapado verdaderamente por un pat. Qué difícil es, cada vez más difícil ganar en golf adaptado. Sí, sin duda. Está Antonio, que ha ganado el abierto, y nada, me ha quitado en el último hoyo con un birdie en el 18 el abierto, la verdad es que sí. Jugando muy bien Antonio, con 75-80 y muy, muy difícil. Oye, Curro, el trabajo del comité desde luego se está viendo recompensado por vuestro esfuerzo, ¿no? Porque cada vez estáis respondiendo más a los torneos. Sí, este año creo que aquí han venido 50 jugadores y la verdad es que cada vez son más y con mejor nivel. Bueno, ¿la siguiente aspiración cuál es? ¿Curro? ¿Campeonato de España? Siguiente aspiración, seguir haciendo pocas por debajo de 80, ya se verá. La tercera posición fue para Juan Postigo, mientras que la cuarta posición fue para Felipe Antonio Herrán, que llegaba como vigente campeón, pero que no pudo defender su título.